No era quien esperabas, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Creía que os habíamos erradicado. Eso te gustaría, ¿verdad? Librar al mundo de todos los que no comparten tu visión. Me declaro culpable. Al interferir en la revolución nos has causado muchos contratiempos. Esto no puede continuar. Nuestra obra es demasiado importante. ¿Y qué sabrás tú? Salvo las mentiras que te cuenta Aquiles y lo que tú te crees. Sé que la gente desea ser libre y que hombres como Washington luchan para lograrlo. Por favor, pero si es débil. Se tambalea y tartamudea en cada encuentro inventando lo que sea sobre la marcha. Su linaje es patético y su expediente militar aún más. Podría seguir, pero tardaría días enteros. Tan numerosos son sus defectos y deficientes sus méritos. Hay que ocuparse de él. Y de ti. Ya no toleraré todos estos estorbos. Esto es lo que pasará. Primero te ataremos y te llevaremos a tu celda. Mañana irás al tribunal, acusado de conspiración para matar al pobre Georgie. A lo mejor también te endilgamos la muerte del alcaide. A él sí lo mataste. ¿Y quién no va a creer a Charlie por aquí? Una vez resuelto, ¿entonces? Hace todos esos años, el niño del bosque, ¿eras tú? Dije que te encontraría. Y lo has hecho. Pero no como esperabas, ¿verdad? ¿Sabes? Todo esto podría haberse evitado si hubieras hecho lo que te pedí. Pero lo hecho, hecho está. ¡Arriba! ¡Venga! ¡He dicho arriba! ¡Camina! ¡Adiós! Hola, Connor. ¿No creerías que me iba a perder tu despedida? He oído que el propio Washington estará presente. Ojalá no le pase nada. Dijiste que habría un juicio. Pero los traidores no merecen un juicio. Lee y Haytham se encargaron. Irás derecho a la horca. Yo no moriré hoy. De ti no puedo decir lo mismo. ¡Ya es suficiente! ¡Andando! Thank you.
estás solo. Solo grita cuando nos necesites. Olvídate de mí. Debes parar a Hiki. ¡Va! ¡Arriba! No querrás llegar tarde a tu muerte. Tenías que ser un héroe, ¿eh? Tú y Georgie. Ahora verás lo que se consigue. Una caja de pino y poco más. Hermanos, hermanas, compatriotas. Hace varios días supimos de un plan tan vil, tan ruin, que hasta repetirlo ahora perturba mi ser. El hombre ante vosotros conspiró para asesinar a nuestro adorado general. Así es. ¿Qué oscuridad o locura le habrá movido? Nadie lo sabe. Y él mismo no se defiende, no muestra remordimiento. Aunque le hemos rogado y suplicado que comparta lo que sabe, mantiene un silencio mortal. Si él no quiere explicarse, si no quiere confesar y redimirse, ¿qué otra opción nos queda salvo esta? Pretendía echarnos en brazos del enemigo. Así la justicia nos conmina a expulsarlo de este mundo. Que Dios se apiade de tu alma. Debo parar a Hiki. ¡Vamos! Ya tendría que haberme largado. Maldición. Pensaba que al menos viviría un día más. Qué pena. Quiero respuestas. ¿Por qué Johnson intentó comprar las tierras de mi gente? ¿Por qué Pitcairn iba a por Adams y Hancock? ¿Cuál sería el propósito de asesinar a Washington? ¿Por qué tu orden apoya a los británicos? ¿Cómo voy a saberlo? Los templarios, Lee, el mandamás Haytham, tienen el dinero. Tienen el poder. Por eso colaboré con ellos, es la única razón. Claro que tienen algún tipo de plan para el futuro. A mí no me importa nada de eso. Pueden cantar su canción sobre los problemas de la humanidad. Pueden hacer sus planes y tender sus trampas. No me importa. Me pagaron y dije que sí. No me molesté en preguntar cómo, quién ni por qué. Me daba igual. Elegiste aliarte con hombres que desean privarnos de nuestra humanidad con el único motivo de ganar más dinero. ¿Y si no qué? No soy de los que renuncian a todo por sus principios. ¿Qué es un principio, eh? ¿Puedes meterlo en el banco? No me mires así. Tú y yo somos diferentes. Tú solo eres un idiota que persigue mariposas. Yo soy el tipo de persona que prefiere una cerveza en una mano y una teta en la otra. El caso, chico, es que consigo lo que busco. Lo he tenido. Y tú siempre tendrás las manos vacías. ¡Descansen! ¡Descansen! ¡Abajo las armas, maldita sea! ¡Este hombre es un héroe! El general puede ser testarudo a veces. Paparruchas dijo cuando le advertimos de que pasaría algo así. ¡Bah! ¡Para ya! Pretendía matar al comandante y casi te mata a ti también. Era un canalla. También un hombre. Eres coherente por encima de todo. ¿Dónde está Washington? Debo hablar con él. Se marchó apresuradamente en cuanto tu ejecución se torció.
Debe de estar ya regresando a Filadelfia. Pues iré yo también. ¿Ocurre algo? Su vida sigue en peligro. Hickey no actuaba solo. Lo que has logrado es bastante impresionante. ¿Eso es un elogio? No me malinterpretes. Seguro que todo acabará trágicamente, pero haber llegado hasta aquí me impresiona. Es más de lo que podía esperar. El pueblo ansiaba la libertad, pero temía hacerse con ella. Ese miedo ha desaparecido. Gracias a ti. No. Esto lo han hecho solos. Te restas importancia. Tú siempre has sido de corazón humilde. Hago lo que es justo. Ni más ni menos. No puedes contárselo. Debo hacerlo. Si no, nunca estará a salvo. Está más a salvo sin saberlo. Al plantar las semillas de la duda, podrías echar abajo toda su empresa. Si Washington queda paralizado, Charles Lee atacará. Causarás lo que pretendías evitar. Caza a los templarios como debes, pero no metas en ello a estos hombres. Ahora debemos permanecer unidos. Sí, es verdad, debemos permanecer unidos. O seguramente nos colgarán a todos por separado. Eres una vez más el salvador. Debo hablar con el comandante. Ha ido para retener Nueva York. Los británicos quieren tomarla. Me temo que habrá que traer a nuestros hombres de Quebec. Una cosa es declarar la independencia. Ahora, amigo mío, hay que aplicarla. ¿Va todo bien? Son ha localizado una segunda fuente de energía. Le he pedido a Rebecca que nos busque un vuelo. ¿A dónde? A Brasil. ¿Estás ahí, Rebecca? Hay poca cobertura. ¿Puedes oírme? Bueno, me alegro de ver que funciona. Volveré a intentarlo cuando esté arriba. ¿Me recibes? Alto y claro. ¿Cuál es el plan? Según nuestra información, la mujer florero de un magnate lleva esta fuente de energía como brazalete. Estamos tratando de localizar su posición, pero probablemente esté en la sala VIP del nivel superior del estadio. Te avisaré cuando sepa más. Necesito una entrada. No hay tiempo para ser buenos. Venga, róbasela a alguien. Vaya, menuda faena. Bueno, podrías tratar de colarte sin que te vea seguridad. ¡Hey! ¡Olla, por dónde anda! ¿Todo bien, Desmond?
Tienes que entrar ya. Cuélate sin que te vea nadie de seguridad para poder entrar en el estadio. No me parecen vigilantes normales. ¿Por qué no lo son? Son agentes de Abstergo. Probablemente Cross está aquí. Debes tener cuidado. Tu objetivo está sin duda en la zona VIP. La entrada está al final de este corredor. Te lo digo yo, seguro que hay alguna forma de evitar a esos guardias. Si no puedes pasar a su lado, intenta rodearlos. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¿Cómo se llama la Sachma? No, só leite. No te separes de la multitud y no pasará nada. O si no, busca una forma de rodearlo. ¡Él está aquí! ¡Él está aquí! ¡Tu hombre y tus cartazes! Deixe-me ver. Sério? O que o médico respondeu? Parece que estou cerca. Mierda! Há outro controle. Tendrás que encontrar outro caminho para passar. Isto está mais controlado. Os filtros de segurança vão hacia ti. Atento, os tienes encima. Alguém chama a segurança! Não tenho nada. Ei! Olha, por onde foi? Aconteceu, só isso. A gente não queria que acontecesse. Não aconteceu. Sinto muito. Sente muito? Ela é minha irmã, cara! A porra da minha irmãzinha! A gente se ama. Pronto, tá aí, tá dito. A gente se ama e já faz muito tempo. Ya casi estás, Desmond. La mujer está al otro lado del estadio. ¿Al otro lado? ¿Cuál es el problema? Matado.
Muévete. Vale, dirígete al metro. Haré que el tren te espere. ¡Hey! ¡Oh, por noche anda! ¡Aquel cara está maluco! ¡Ok, salva segurando! ¡Aquel cara está maluco! Podemos volver con Connor en cuanto estés listo, Desmond. Salvo que quieras conectar antes la fuente de energía. Tú decides. Bueno, ¿qué más has sabido? ¿Has encontrado algo interesante explorando? Cuando llegaba el final, trabajaban en cosas muy raras. Intentaban crear nuevos cuerpos y guardar sus mentes en ordenadores. Un fracaso tras otro. Tuvo que ser muy duro para ellos. A mí también me preocupa. Vamos, que dicen que aquí dentro hay algo que nos ayudará, pero ¿qué es? ¿Por qué encerrarlo si es justo lo que necesitamos? No lo sé. Quizás sea peligroso. Tal vez querían asegurarse de que solo tú llegabas hasta allí. Esa es la otra pregunta. ¿Qué me hace tan especial? Lo sabremos cuando abramos la puerta. No puedo creer que haya tardado tanto en preguntar, pero... ¿cómo está mamá? No ha... No. Tu madre está bien. Decidimos que era más seguro separarnos para hacer esto. Siempre pensando en lo peor. Y con toda la razón. ¿Podría al menos saludarla? Lo siento, es muy arriesgado. Quizá cuando todo acabe. Claro. Cuando acabe. ¡Increíble! ¿Qué pasa? A vuestros políticos siempre se les llena la boca con los padres fundadores, insistiendo en que apoyarían lo mismo que ellos. Nunca he visto una manipulación tan flagrante de la historia. Es solo la típica propaganda política. También es deshonesta y delirante. ¿Cómo puede estar nadie tan seguro de lo que querrían con solo cuatro papeles y unas ilusiones? Se fijan en la intención, lo que esperaban para nuestro país y su futuro. ¡Qué idealista e improbable! Seguro que a muchos de vuestros presidentes, senadores y jueces les da igual lo que pensasen. Solo quieren moldear las palabras antiguas para conseguir metas modernas. ¿Qué más da si eran deístas o teístas o querían un banco central? ¿Para qué apelan a esa autoridad? Lo que importa es lo que tú, como individuo, crees. ¿Y por qué lo crees? ¿Qué? ¿Somos tan inseguros que necesitamos cartas del siglo XVIII para dar validez a nuestras creencias? Mira, mamá, un muerto me da la razón. Tal vez, si reordenas las letras de su lista de la compra, verás que me da toda la razón. Venga ya, Son. Lo ves de una forma muy cínica. Pero no menos verdadera.
Si no podíamos soportar el cruel abrazo del sol, quizá podríamos rechazarlo. Ya sabíamos generar los campos para protegernos en tiempos de luz. Pero eran aparatos pequeños y sencillos. Intentar replicarlos a la escala de un mundo entero. No teníamos energía suficiente. Quizá la mitad del mundo, dijeron. Es mejor que nada. Lo intentamos. De nuevo fracasamos. La cuarta parte, dijeron. Ni siquiera eso pudimos hacer. La sexta parte, la octava, la décima, gritaron. La respuesta no cambió. Quizá con tiempo se salvase una ciudad. Pero era tiempo que no teníamos. Así que renunciamos. Me pregunto qué contendrá. Solo hay una forma de saberlo. Mirad esto. He encontrado una fuente de energía más. ¿Ya? Apareció en una búsqueda anterior, pero solo ahora he podido confirmarlo. ¿Dónde? Un museo en el Cairo, donde la tienen expuesta. Supongo que Connor puede esperar. No, tú quédate. Hay que encontrar esa llave. Y se acaba el tiempo. Yo haré ese viaje. ¿Y con Cross? Todo va a salir bien. Estaré de vuelta muy pronto. Cuando tú quieras, Desmond. El invierno se acerca. El aire está en calma, pero transporta augurios sombríos. Los demás lo perciben y afrontan su trabajo con una urgencia inusitada. Me gustaría ayudarlos, pero asuntos más urgentes me reclaman. Los templarios van a por George Washington y no descansarán hasta que esté muerto. Esperaba protegerlo de este conocimiento, pero Thomas Hickey acabó con cualquier posibilidad de sigilo. Así que he decidido compartir todo cuanto sé sobre los templarios y sus planes. Sobre quién soy en realidad. Aquiles no opina igual, y discutimos a diario. Pero hay demasiado en juego para pecar de prudencia. ¡No lo hagas, Connor! Entonces, ¿qué propones que hagamos? ¿Que nos sentemos a mirar la victoria de los templarios? Hemos jurado detenerlos, ¿ya lo has olvidado? Los asesinos debemos ser silenciosos, precisos. No nos dedicamos a anunciar conspiraciones desde el tejado a todo el que pase. ¿Y quién eres tú para dar lecciones? Te encerraste en esta casa en ruinas y abandonaste por completo a la hermandad. Desde el día en que llegué no has hecho otra cosa que desanimarme. Y en las raras ocasiones en las que has decidido ayudar, has hecho tan poco que apenas se ha notado la diferencia. ¿Cómo osas? Pues dime, ¿quién es responsable del declive de la hermandad? ¿Quién ha permitido que los templarios crezcan como lo han hecho, hasta tener el control de toda una nación? Si intenté disuadirte, es porque no sabías nada. Si me resistí a colaborar, es porque eras ingenuo. Mil veces habrías muerto y Dios sabe cuántas almas te habrías llevado por delante. Voy a decirte algo, Connor. La vida no es un cuento de hadas y no hay finales felices. No. No cuando hay hombres como tú al mando.
En tu prisa por salvar el mundo, chico, ten cuidado de no destruirlo.